brazos. No me dejes solo, que sin ti me hago pedazos. Dame un besito. Papi, papi, dame, dame, pum, pum. Papi, 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 dame, dame, pum, pum. Papi, 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 dame, dame, pum, pum. Papi, papi, papi. Buenas tardes a todos los espectadores. Seguimos aquí, son las 8, uy, las 7 en punto, perdón. Y pasamos ahora a, después del interesantísimo debate con Javier Carpintero, hemos tenido también el videoclip con Pachi, tendremos más videoclips después, pero antes pasamos al cine, volvemos con uno de los cortometrajes que muestran una vez más esa unión, esa profunda unión entre México y España, y más concretamente entre Pachuca y El Bierzo, Pachuca y Ponferrada, ciudades hermanadas. Tenemos para hablar de su corto, ya animo a todos los telespectadores que se vayan sumando, que vayan preparando esas dudas, esas preguntas, porque estará con nosotros el director, al que quiero saludar, Juan Manuel Sepúlveda. Buenas tardes. ¿Qué tal, Anthony? Buenas tardes y buenas tardes a todas y todos que nos están viendo y escuchando. Es un placer y un honor tenerte aquí con nosotros. Es prácticamente un hermano de la zona, un paisano más. Y mientras se va uniendo la gente, cuéntanos un poquito, porque tienes una peculiar relación, ¿verdad?, con esta zona, con Ponferrada y con sí, ese claro. Hermanamiento. Sí, claro, yo soy nativo de Pachuca, de la ciudad que está hermanada con Ponferrada, y me tocó estar de cerca durante el proceso de hermanamiento. Mi padre era alcalde de Pachuca cuando se hermana con Ponferrada. Entonces, bueno, me toca estar en esa comitiva que tiene la oportunidad de conocer El Bierzo. Yo estaba estudiando en Salamanca Letras en ese momento, carrera que no terminé, pero que bueno, que terminé en México. Pero en ese momento, viviendo en Salamanca, bueno, me tocó poder visitar esa zona tan maravillosa que es El Bierzo, tan llena de vida y tan llena de gente increíble. Genial, genial. Pues un invitado, como ven, de lujo. Y ya saben, cualquier dudita, cualquier comentario que quieran hacer, les estará encantado de responderles. Vamos ahora a ver esta obra, Bajo la Tierra, que muestra algo también que tienen en común las dos tierras, ¿no? Ese pasado minero y esa historia. Nos recuerda al compañero, que luego tendremos un coloquio con él, efectivamente, para resolver todas esas dudas. Pues sin más, vamos a dar paso al vídeo, ¿te parece, Juan Luis? Digo, Juan Manuel, perdón. Claro que ya sí. Con los nombres. Pues dentro vídeo. Presentes, con los ojos abiertos, colmando el vacío que deja el olvido, están ellos, los mineros de sangre, los que entran a la mina con la muerte en la boca, y el que consigue no tragarla se le atrofian los pulmones o recibe una pensión que lo matará después. ¿Cómo relatar su historia si necesitamos cifras y no las tenemos? Si hasta ahora la historia es auténtica solo si la narra el que ha vencido, si todo lo que no es materia, no es memoria. ¿Cómo contarla si vale más la plata que la vida? Me contaba mi jefe y me decía: mira, hijo, no entres en la mina. La mina se muere uno muy pronto. Empecé a trabajar de 15 años. Trabajé en un terrero que se llama Guadalupe,
El contratista se llamaba Cruz Arellano. Pero era muy maldito ese contratista. Cámara. Buenos días, ya llegamos, estamos. Ya le decías, buenos días, contratista. Buenos días, muchacho. No, pues vengo que si no me haces el favor de ayudarme con trabajo, porque no tengo para comer. Pero hoy estás muy chico. ¿No vas a poder trabajar? Sí, sí puedo. Dice, pues mira, te voy a dar trabajo, pero voy a bajar y si no puedes, te voy a sacar a patadas. Yo no voy a estar solo. Casi nuestra comida es con papas y el frijol. ¿Allí no viste casi casa? ¿O sí viste casa? No, porque todos estamos en la misma situación, en la misma pobreza. Coman. No alcanza por más. Tienes que buscar para unos frijoles, para manteca. Porque puro maíz vas a comer, pues no. Ya me conduzco a las alas de la muerte, donde el minero no sabe a lo que va. Solo Dios sabe si algún día volverá. Han muerto tantos en las minas que ya no pueden contarse. Fray Toribio de Benavente, Distrito Minero Pachuca y Real del Monte, mediados del siglo XVI. La codicia de los conquistadores da comienzo a la explotación. Por decreto virreinal, se obliga a los indígenas a extraer el oro y la plata. Nadie puede negarse so pena de azotes y castigos ejemplares. Son traídos de todos sitios. El retorno no tiene fecha. La población indígena de la región es prácticamente aniquilada. La extracción de la piedra no basta. Es necesario desprenderle el mineral. Agregando mercurio a la piedra molida, el proceso se acelera. Las enormes mezclas deben removerse constantemente. Miles de hombres y mujeres son obligados a hacerlo con los pies. Casi todos mueren por envenenamiento. Las muertes por mercurio suceden hasta finales del siglo XVIII. Ya es hora de llegarle. Ganamos 72 pesos diarios. 72 y la verdad, pues con ese salario ya no comemos. No, y los jefes, es el Torres, le dan 15,000 cada quincena. ¿Te imaginas 15,000 cada quincena? Yo creo nosotros ni al año. Si vemos que no se compone, que no suben el salario, hay que dejarse. ¿Para qué te estás terminando allí si no hay nada? Siglo XVIII. Pedro Romero de Terreros, conde de Regla, posee la veta más rica del distrito. Su fortuna es de las mayores del mundo. Para aumentar sus ganancias, incrementa el trabajo forzado y disminuye el pago. Los mineros no lo soportan más. 1766. Estalla la primera huelga en América. Se sublevan por miles. Días después, la huelga se resuelve en favor de los mineros. En venganza, el conde suspende los trabajos en sus minas. Solo se explotan 3 utilizando esclavos. Miles de mineros mueren de hambre. Después de 9 años, la corona no soporta más el desabasto de plata y reabre las minas. Siglos después, la primera huelga en América se convertirá en atracción turística. Trabajé en la mina 20 años. Yo tengo un vecino por aquí arriba que trabajaba en la mina y por eso se salió. Dice que los empujaban mucho a que se metieran al peligro y sin seguridad. Y ellos se negaban y decían que los iban a demandar porque no querían meterse a trabajar. Dicen que han sacado madera de hace años y dicen esa la tienen que utilizar, pero si ya está apolillada, podrida. Pero las condiciones en el lugar, protección para evitar un derrumbe, un aplastamiento de los trabajadores. ¡Adiós! ¡Dios vaya con ustedes! Siglo
siglo XIX. Se introducen máquinas de vapor, la dinamita y la perforadora neumática, mejor conocida como la fabricante de viudas. Las condiciones laborales no mejoran. Dentro de la mina, el aire que se respira en jornadas de 12 horas es un compuesto de piedra, humos, vapores, gases, excrementos. La compañía no ofrece servicio médico, pero se conocen los diagnósticos: anemia, pulmonía, intoxicaciones, silicosis. Ni hablar de los frecuentes incendios y derrumbes. La mina extiende sus males a la población. Las condiciones de salubridad son infrahumanas: influenza, fiebre tifoidea, parasitosis, malaria, alta mortandad infantil, muy poca esperanza de vida. No hay alguien en la mina que no haya salido afectado del pulmón. Muchos mineros se morían muy jóvenes, aspiraban polvo en enormes cantidades. Ustedes saben que se les tapaban los pulmones. Entonces esto ocasionó que hubiera muchos enfermos por silicosis. Ahí lo que te friega es el polvo. Ahorita andamos en una ruina que se hace una polvadera tremenda. ¿Te imaginas qué vas a durar así? De mis pulmones, hay a veces cuando le doy por aquí, no, ya siento como chile, o descanso ya. O en la madrugada me da harta tos. Como el ángel, ahorita, pobrecito. Ese ya le dijeron que definitivamente ya no trabajes, ya no te va a salir bien. Y ahorita ya le pegó las silicosis y ya dicen que ya no. Mire, se le vino la sangre, de su pulmón ya no pudo, le dio tos y ya no pudo venir y no tiene para comer. Yo no sé. Ahora, de pensión que uno le da al pobre, le dan 300 pesos al mes. 1906. La United States Smelting, Refining and Mining Company adquiere la mayoría de las minas del distrito. La infraestructura crece, pero el presupuesto se acaba cuando hay que invertir en seguridad. El minero, si quiere estar protegido, debe comprar su propio equipo. A la mayoría no les alcanza. Entre 1909 y 1947, se registran 2.355 accidentes en las minas. Los que se salvan padecerán los raquíticos salarios, que además se pagan en cantinas. Pasa el siglo XX. La devaluación de la plata hace que los norteamericanos huyan. El Estado interviene y crea la paraestatal. Las plazas se irán reduciendo y las condiciones del minero permanecerán casi iguales. En la década de los 80, los niveles de salud no alcanzan a la media nacional de un país en vías de desarrollo. Gracias a la política económica de ampliación de brechas sociales, en 1990, el gobierno privatiza la Compañía Real del Monte y Pachuca. Actualmente, dos de sus dueños están prófugos. Y mi malestar es enfermedad pulmonar. Los médicos dicen que es silicosis. Me empezó a dar la tos y luego ya se me empezó a doler los pulmones. Y me duele, me arde como si me echaron como cuando le echan a uno chile en la piel. Yo fui a ver a mi médico y me da medicinas que para catarros, para gripas. No es justo. Y así con los dolores de pulmón que tengo, ¿cree usted que va a aguantar? No creo. La piedra se rompe con un mazo, con pólvora, dinamita, perforadoras. Sus partículas quedan en el espacio y el aire se estanca. Todo el que entra a la mina,
Todo el que beneficie la piedra respirará las partículas de sílice que hay en el polvo y le llegarán al fondo de sus pulmones, atrofiándolos poco a poco. No hay remedio. La silicosis afectará en mayor o menor medida. Las actas de defunción apuntarán pulmonía o enfermedad respiratoria. Las compañías ocultarán las placas y anotarán en expedientes cuadros gripales o dolores de pulmón. La silicosis se elimina del vocabulario, aunque acompaña al minero desde siempre y para siempre. Fui a ver a la doctora y me dijo, ¿pero qué hace aquí? Dice, y ya le dije, dice que su radiografía está bien mal, dice, ya está desahuciado, dice. Sí, ya váyase, dice, váyase, vaya a ver a su médico familiar. Y híjole, que salgo casi chillando. Le dije, este doctor, tengo calentura, tallo 39 de calentura. Y además unas incapacidades, doctor, porque estoy bien mal. No, dice. No hay incapacidades, y yo, si te doy capacidades, pierdo mi trabajo. Entonces, en esa vez me acompañó una de mis hijas. Y oyó eso y que se mete. Dice, doctor, dice, ¿por qué no le puede dar otro día más de incapacidad? 3 días. No, dice. ¿Quiere los 2 días o nada? Dice. Pues dime si quiere los 2 días. ¿No? Y entonces cumplieron los 2 días, ya ni lo fui a ver, sino que me dediqué a mi trabajo, pero bien mal. Ya no pude más, fui a ver otra vez al doctor. Digo, doctor, estoy mal, le digo, No, se nos puso el doctor, pero bien canijo. No, que no se puede hacer nada. Gracias a Dios, si salgo de esta, pues hay que cuidarse. Porque la vida se ve que está bonita. Dile a la empresa que si ya no le conviene, nosotros nos estamos muriendo de hambre. Si ya no le conviene, pues que nos le quede. Le buscamos ya por otro lado. Aquí ya no. Bueno, estremecedor este documento, como cercano, ya decíamos antes de ver el bajo la tierra, antes de verlo, que esta ciudad, bueno, Ponferrada, tiene una historia pionera en lo de la minería, en el carbón, junto con Asturias, y por desgracia ha sido un sector bastante olvidado, ¿no?, a la hora de incorporar esos derechos laborales y como vemos desde tiempos del colonialismo.
Enhorabuena primero, Juan Manuel Sepúlveda. Debemos disculpar también que hay una errata ahí en el rótulo. No pasa nada. Pero bueno, mientras no te bauticemos con nada, nada más. Que bueno, esperamos e invitamos cualquier comentario y duda, y mientras vamos a abrir este coloquio, si te parece bien. Claro, y que sí. Cuéntanos, bueno, primero de todo, el origen de si te toca de cerca esta historia o por qué decidiste embarcarte en un proyecto sobre este tema. Mira, te cuento. Bajo la Tierra es un ejercicio escolar, de hecho. Yo estudié cine en la Universidad Nacional Autónoma de México y durante el segundo año de la carrera hacemos una película documental con un enfoque muy social. Entonces, bueno, pues yo crecí escuchando todas estas historias, no solo en términos históricos, épicos, de esta minería y esta gente que se dejaba la vida en los socavones, ¿no? Sino también crecí viendo historias de injusticia, de mucha injusticia y de mucha marginalidad, de mucha miseria, ante una labor que, como bien dices, siempre ha sido castigada y muy, muy castigada en términos económicos, ¿no? Es uno de los paradigmas de la explotación desde los romanos, que a ustedes les consta, ¿no? En Ponferrada, hasta nuestros días. Entonces, esa proximidad me hizo, bueno, pues poder enganchar rapidísimo con todos los personajes, con quienes invariablemente Pachuca es una ciudad actualmente, pero siempre para mí fue un pueblo muy grande, ¿no? Un pueblo donde todo el mundo se conoce, es una típica ciudad de provincia mexicana, ¿no? Donde tenemos esta, aunque son muy grandes, muy amplias, tenemos esta dinámica muy, muy de comunidad pequeña. Entonces, bueno, todo el mundo se conoce y es muy común que en tu familia o en tus conocidos siempre hay alguien relacionado con la minería, ¿no? Mi bisabuelo fue ingeniero minero, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por allí le entramos a la película y por eso es que elegimos este tema. Ajá. Está muy ligado a la historia de esa ciudad. Ajá. Y sin duda pudimos ayer disfrutar otro aspecto también muy con ese mural, el más grande de Latinoamérica, de uno de los barrios más conflictivos. Ahora vemos otra perspectiva más histórica, más de la explotación, ¿no? Uno de los paradigmas mencionabas. Y podríamos decir que a día de hoy ya se ha tomado conciencia, bueno, ya cerró la mina, que según nos mostraba el documental, pero podríamos decir que se aprendió de todo ese horror, se hubo alguna reparación, se intentó compensar todos esos derechos violados, todo ese sufrimiento. Hay una deuda todavía con esa... Claro, gente. Y creo que es una deuda impagable porque, como bien señalas, la minería ha ido en declive en Pachuca y ya solo se explotan muy poquitas, la mayoría en cuestiones de exploración. De hecho, hay un proyecto para volver a explotar los desperdicios de las minas. Toda la tierra que quedaba después de separar la piedra del mineral, bueno, pues todavía tiene mucho, mucho mineral. Entonces están volviendo a... Sin embargo, bueno, ya no es una actividad prioritaria en la zona, la minería. Sí. Entonces aprendimos la lección, pero como siempre la aprendemos muy tarde, creo yo, ¿no? Desafortunadamente. Sí. Lo cual no significa que no haya habido conciencia de esta explotación a lo largo de la historia. Cabe señalar que en Pachuca, en Real del Monte, que es un pueblo que está a 5 minutos de Pachuca, que pertenece al mismo Real Minero. De hecho, Real del Monte era, digamos, el eje, el centro del Real Minero. En Real del Monte se celebra o se gesta la primera huelga en América, en 1766. Cuando el dueño de las minas en ese momento, Pedro Romero de Terreros, conde de Regla, decide reducir la dotación. Bueno, a los mineros se les pagaba en pesos, pero también se les daba parte del material para que ellos, como gambusinos, pudiesen explotarlo. Entonces el conde decide un día que ya no les va a dar más ese extra y se arma
como dicen allá, la de Dios es Cristo, y durante 9 años los mineros paran. Paran en condiciones muy desventajosas y, sin embargo, logran al final reivindicar muchos derechos y establecerse como paradigma de la lucha laboral en América, que luego, que en ese momento era la Nueva España, y luego ya en el México independiente, ¿no? Fantástico ejemplo. Hay 9 años nada menos de huelga, 9 duros años, porque, ajá, como dicen algunos testimonios, el no ir a trabajar pues ya te impedía comer directamente. Claro. Y con esa dificultad añadida, pero un sufrimiento que recibió su recompensa, que era establecer un mínimo de dignidad y de condiciones laborales. Sí. Ah, tenemos también testimonios, ahí se habla mucho de la silicosis, esa, sí, desde el punto de vista médico, científico, se tenía conciencia, ¿no?, de esos peligros, o se tendía también a ocultar desde arriba como, o a menospreciar esas secuelas. Sí, claro. Sí, hay una larguísima tradición de pillaje en términos, uh-huh, de reconocimiento de las enfermedades y sobre todo para evitar las pensiones, para evitar liquidaciones más elevadas, ¿no? Entonces siempre, aunque sí existía la conciencia bien clara de cuáles eran las enfermedades propias de la minería, siempre, uh-huh, se les ponía al margen como enfermedad respiratoria, yo qué sé, cualquier cosa que no, sí, permitiera señalar la gravedad en lo que estaban padeciendo. La silicosis es un mal terrible, porque lo que hace es que el bronquio recibe la partícula de sílice y trata, uh-huh, de absorberla, y como no puede absorberla en tanto sílice, empieza a generar una reacción y empieza a solidificarse alrededor de esa partícula de sílice, quedando el bronquio eventualmente pues inutilizable, ¿no? O sea, se va obstruyendo, claro. Se va obstruyendo. Entonces se va, básicamente, el pulmón pierde capacidad de absorción y eventualmente, bueno, eso implica, pues, males gravísimos. Entonces, la silicosis siempre se le pusieron muchos otros adjetivos, ¿no? Sí, lo menciona, era muy ejemplarizante, ¿no? Que dice, me daban medicamentos para los catarros, para la gripe, sí, como... Claro. Pronto maté una aspirina y, joder. Yeah. Y luego también se ve esa presión que los propios médicos, a lo mejor no hay que atribuirles mala voluntad, pero dicen, no puedo darte una incapacidad porque como que hay un poder, ¿no?, por arriba que me lo impide. Claro, porque trabajo para la compañía. Claro. O sea que... Por ahí también es importante ver ese equilibrio de poderes, ¿no?, entre las empresas y luego el gobierno, las instituciones, que deben velar por unas garantías, ¿no?, unas, uh-huh, por hacer cumplir unos derechos dignos. Sí. En este caso, en Pachuca, ¿cómo fue ese camino político hasta conquistar esos... ¿cuándo se pudo meter mano a esa empresa y decir, oye, no puedes hacer lo que quieras, ¿no? Señor Don Carbón, señor dueño de la tierra. Ya. Yeah. Pues mira, es una empresa que pasa por muchas manos y por muchas distintas nacionalidades. Empieza siendo una empresa española, ¿no? Bueno, una colonia, que luego, sí, eventualmente pasa a formar parte de la aristocracia mexicana. Y bueno, no, pero de los españoles pasa a los ingleses. Los ingleses le compran las minas al conde de Regla y luego son una aristocracia mexicana que compra las minas a los ingleses. Luego vienen los Estados Unidos a comprarle a los mexicanos. Y luego el Estado mexicano nacionaliza la Compañía Real del Monte y Pachuca. Entonces, ahora el explotador es el Estado. Curiosamente, que cuando tenía que haber mejores condiciones, bueno, pues se mantienen y se estabilizan. De hecho, un poco bajo la tierra es una historia de una reiteración histórica infame, que es la explotación. Entonces, por más que había empresas menos duras que otras o formas menos más blandas que aquellas,
no dejan de establecer un paradigma de explotación. ¿Por qué? Porque hay una grandísima historia de explotación que, curiosamente, no sé, como son intereses tan grandes, cuesta mucho tocarlos, ¿no? O sea, por ejemplo, Pachuca era el primer proveedor de plata a la Nueva España, ¿no? De hecho, por eso es que se le dan los títulos de conde al conde de Regla, porque, bueno, le pasaba muchísima plata a la corona. Entonces, y era una de las primeras fuentes de riqueza de la corona española. Los turcos, por ejemplo, solo compraban plata pachuqueña. Era una plata sumamente cotizada en el mundo. Entonces, pues meterse contra esos intereses siempre fue complicado. Pero bueno, también al mismo tiempo de esta infame historia, tenemos una maravillosa y bella historia de mineros que nunca se dieron por vencidos luchando por mejores condiciones laborales, ¿no? Y que poco a poco fueron exigiéndole al patrón o al dueño de la empresa que mejorara las condiciones. Desafortunadamente, pues no se llega al ideal, ¿no? No se siempre se le escatiman los derechos, pero bueno, o sea, esa lucha es constante a lo largo de toda la historia, desde 1570 que se empieza a explotar la primera mina aquí en Pachuca. Ajá. Sí, sí, infame tanto el expolio como luego el uso tan banal que se le daba a toda esa riqueza robada, porque era vergonzoso como para luego fardar y deleitarse entre los ricos de turno, ¿no? Con esa plata y ese oro desperdiciado y nada y para nada invertido en las tierras a las que llegaba. Y todo eso mediante pues eso, una explotación prácticamente esclavista, ¿no? Es curioso cómo van cambiando el dueño, pero se va heredando esa ideología, esa manera de funcionar, como de deshumanizar al final al trabajador, al pobre, y como decías tú, unos pueden ser más blandos o menos, que casi como cuando te tocaba un amo esclavista en Estados Unidos, ¿no? Pues mira, este no da tantos latigazos, pero no deja de ser dentro de ese contexto de vergüenza normalizada de dramas y vidas individuales que hay ahí padeciendo. Me surge la pregunta si en Belmonte, cuando se hizo esa huelga, la primera, ¿no? Desde América, no consiguió expandirse, no consiguió eso, contagiarse, iniciarse un movimiento, era más complicado en aquella época la organización, pero no había tampoco defensores, ¿no? De estas causas a un nivel más que tuvieran más poder, a organizaciones o instituciones que velaran por ello. Pues sí, o sea, estamos hablando de 1766, un periodo muy particular en la historia de este territorio. Uh-huh. En ese momento era pues la Nueva España. Sí. Todavía México se independiza hasta se crea como un producto independiente hasta 1821. Por lo tanto, la relación es todavía muy de súbdito a la corona en ese momento de la huelga. Uh-huh. Lo cual, no soy un experto en el tema, pero lo cual deja secuelas en nuestra historia. Uh-huh. Y bueno, es un hecho, actualmente uno de los sindicatos más fuertes del país, después de los maestros, es el sindicato de los mineros, por ejemplo, ¿no? Lo cual no significa que tengan garantizados los derechos de nada, porque luego también el sindicato entra en otras nuevas dinámicas, ¿no? De representación de las causas más legítimas. Pero bueno, sin desviarnos del tema, sin duda sí hay una larga tradición de lucha y una larga tradición de opresión al mismo tiempo. Es una historia muy, muy dicotómica en ese sentido. ¿Llegó a haber esperanza cuando se nacionalizó o estaba cantado, ¿no? Que iba a continuar más o menos la dinámica? No, mira, es fascinante la historia de este país porque está llena de esperanzas y llena de sueños por alguna razón terminan siendo truncados o que se mantienen ahí subterráneos y están esperando a florecer nuevamente. Quien nacionaliza la industria, la Compañía Real del Monte, es Lázaro Cárdenas. Quien además nacionaliza la industria petrolera
y quién era, digamos, de los gobiernos del principios de siglo, pues digamos los más progresistas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un verdadero socialista. Cárdenas, no se nos olvide, fue quien recibe a un montón de exiliados españoles durante la Guerra Civil, ¿no? Entonces siempre fue un gobierno como muy, muy progresista en ese sentido. Sí. Sin embargo, bueno, los intereses que se mueven detrás de todo eso a veces no permiten que todas estas buenas intenciones se cumplan, ¿no? Esa lucha de poderes y conflictos de intereses. ¿Ah? Podemos dar por fin un mensaje, por lo menos más de que tanto sufrimiento, tantas víctimas sirvieron ya para aprender tarde, como has dicho, pero para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Eso esperamos, que haya un... Están comentando por aquí, me dicen, algún telespectador. No me aparece. Dime, compañero. A ver. Vale, Enrique Elguera preguntaba si sigue, como has dicho, si seguía siendo estatal. Ah, si sigue en activo esta compañía en la actualidad. Sí, mira, la compañía Real del Monte existe, es una compañía privada. Capital, ya no sabe uno de dónde, porque ya actualmente hablar de capitales nacionales es un poco anacrónico cuando ya no sabes de dónde viene el financiamiento que estás recibiendo. Pero bueno, sí, es una compañía mexicana dependiente de un grupo muy fuerte, Grupo México, que es quienes también tienen grupos acereros. Sí, es una empresa activa. La explotación minera, digamos, fue históricamente dejando el centro para irse al norte del país, y actualmente pues la mayoría de la explotación minera se da hacia los estados, más hacia la frontera con Estados Unidos. Perfecto. Ah, ya veo los comentarios que se me mostraban esquivos. Como bien apunta Enrique Elguera, la nacionalización no siempre resuelve los problemas, como pone como ejemplo Pemex, una pena. A ver. Recordamos que pueden animarse a cualquier duda, a cualquier pregunta. Nicolás de la Carrera, tenemos otra cuestión, otra preguntita, que le gustaría saber cuál es la situación actual en 2020. Si hay, bueno, que más o menos hemos comentado, si quieres añadir algo más sobre la actualidad y cómo surgió el hermanamiento. Ah, bueno, el hermanamiento lo hemos dicho. Recordamos, es que antes del documental hemos hecho mención a ese hermanamiento, cómo le pilla tan de cerca a nuestro invitado, a Juan Manuel, porque cuando su padre era alcalde de Pachuca, fue el que instó y movió ese hermanamiento, o sea que le pilla muy, muy de cerca. Y a raíz de eso nos pregunta qué beneficios ha traído a las dos localidades. ¿Qué podrías contarnos? A lo mejor no es el tema principal. Es una pregunta complicada. No soy un experto, ya te diré. Bueno, Ponferrada donó una escuela a Pachuca, ¿no? Ajá. Está la escuela primaria, es decir, de niños entre 6 y 12 años, se llama Ciudad de Ponferrada, en una colonia aquí de Pachuca. Y bueno, además de los beneficios, pues descubrir una región poco explorada para un ojo extranjero. O sea, normalmente desde fuera, España es Madrid, Andalucía, ¿no? Son estas regiones bien identificadas. Y los, sin embargo, ajá. Y bueno, de repente te asomas un poquito y descubres una zona como el Bierzo, que es maravillosa, ¿no?
Y además tan próxima en términos históricos. Yo creo que tiene el gran beneficio que reportaría un hermanamiento de estos es darnos cuenta cómo nuestra geografía no es necesariamente la que se nos limita en términos continentales, sino también estos otros espacios que comparten unas historias muy parecidas y unos espíritus, sobre todo espíritus, me refiero a ánimos, a emociones, a sensaciones muy próximas a las nuestras, ¿no? Entonces eso es para mí una gran ventaja, sí. Sí, sí, poder compartir al menos esas esperanzas truncadas o esos, o esos dramas que hemos compartido, porque al final son transversales, ¿no? Ese sí. Ejercicio de explotación desde el poder ha venido pues avasallando, ¿no? Ha sido la insignia del capitalismo salvaje que cuando se inició y poco a poco esa conquista de derechos sociales para dignificar un poco la producción. Al final, a lo largo del festival estamos viendo distintos aspectos que recorren esa línea, ¿no? De dar vida, dar humanidad, dar a todos los aspectos, desde las casonas que tenemos aquí abandonadas, desde los murales que pintaban allí, cómo el color puede transformar la realidad. O sea, un montón de iniciativas y de buenas ideas para mejorar y dignificar al final la vida, ¿no? Claro. Esa lucha es común al mundo. Pues no sé si quieres añadir algo más que te haya... Ah, sí, no, nos comenta también un compañero que sería interesante saber si coacciones a raíz de sacar este documental hubo ahí algún roce con algún poder, algún interés. Bueno, la verdad, sí, no, claro, la verdad es que no porque no haya estas coerciones, no existan. O sea, México, bueno, es un país donde es muy es histórico la persecución a periodistas. Actualmente tenemos una de las tasas más altas de asesinatos a periodistas en el mundo. Periodistas, no me quiero yo poner el saco de periodista, sino, bueno, también nuestra profesión está muy ligada, a eso me refería, ¿no? Sin embargo, desafortunadamente es tan conocida esta explotación, está tan asumida, que a la compañía le da un poco igual, ¿sabes? Le dio un poco igual, nos abrieron las puertas para filmar ahí adentro, de las minas. Entonces, la verdad es que no tuvimos ninguna coerción de ningún tipo, tristemente, porque está como muy aceptado esta explotación. Vale. Sí, por desgracia, desde esa prepotencia de, bueno, si es que tampoco me va a afectar, ¿no? Es como... Estaba tan normalizado. Vale. ¿Alguna? Eso no lo sé de cierto. La verdad es que creo que tiene que ver con la Agencia Española de Cooperación Internacional. Creo que es más de España para México la iniciativa, pero la verdad no me atrevería a asegurarlo, ¿eh? Sí, lo de la iniciativa del hermanamiento. Les transmito por si no les ha llegado la voz de nuestro compañero. Vale, pues ¿hay algún aspecto más que quieras sobresaltar de este documental para que no se nos escape nada? ¿Alguna historia personal que te hubiera, no sé, alguna anécdota del rodaje? Bueno, a ver, el personaje que aparece al final, Ángel González, sí, el que está, sí, ya muy enfermo, al que dábamos por muerto no solo los médicos, sino también, pues, todos los conocidos que estábamos alrededor. Bueno, pues el señor sigue vivito y coleando. Lo fui a ver hace un mes, goza de la vida. Claro, bueno, con los achaques de la edad, pero ahí sigue. Entonces me llenó de esperanza seguírmelo encontrando a este hombre. Uno de ellos sí falleció, don Lorenzo, que aparece ahí también en la película. Don Chema, el tercer protagonista, está vivo también. Entonces, bueno, pues, de hecho, estos mineros viejos
se siguen juntando todos los domingos, ahora no por lo del COVID, pero se seguían juntando todos los domingos reivindicando bueno, tratando de reocupar una propiedad que reclaman suya, porque es parte del sindicato y que fue que el ayuntamiento de Real del Monte les está queriendo quitar. Entonces siguen muy activos a sus 90, 80 años y siguen luchando. O sea, ese es un gran ejemplo y una gran inspiración que a mí particularmente me llena de esperanza. Sin duda, ¿eh? Como esa gente marcada en el fragor de esa batalla siguen hasta el final. Y qué alegría nos da de que al menos el protagonista, como dice ahí, espero salir de esta y vivir la vida, pues haya podido seguir. Nos quedamos con ese buen sabor. A pesar de todo esto, reafirmamos nuestra denuncia a estas prácticas de explotación y animamos tomando el ejemplo de estos viejos mineros, a no desistir nunca en la lucha y a conseguir estas mejoras. Pues un placer, una auténtica maravilla esta conversación, este documental que nos brindas, mostrarnos esta ventanita a la realidad para que no quede nunca olvidada y no quede nunca ocultada. Y si quieres decirle algo más a nuestros telespectadores. Nada, agradecerles el tiempo y las ganas de asomarse a estas realidades tan lejanas en el espacio, pero tan próximas en el corazón, ¿no? Perfecto, pues sí. Pues muchas gracias, Juan Manuel Sepúlveda. Gracias a ustedes. Ha sido un placer tenerte. Esperamos ya vernos con más cercanía en otras circunstancias. Ojalá. En ese hermanamiento que siga fructificando y que siga dando tantas alegrías y tanto enriquecimiento mutuo. Ojalá. Gracias. Pues gracias, Juan Manuel. Y a todos ustedes ya les conmino para a las 8 en punto que... Nada, un descansito de nada, hacemos un pequeño break, merendamos un poquito y volvemos con videoclips, música. Empezamos con el de Manuel Alejandre, seguiremos luego con José Luis Temes y su cortometraje Luz 8. En unos minutos nos vemos.